Llega el momento de uno de mis segmentos favoritos, porque vamos a aprender un poco sobre el cuidado de los pequeños de la casa. Nos acompaña, como siempre, la doctora Luli Gil, pediatra neonatóloga. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches, Nairobi. Para mí es un placer estar aquí en casa como cada semana, y más ahí esperando esas respuestas, esas dudas que tienen esas madres televidentes que están con nosotros día a día haciendo esas preguntas tan constantes. Así es, doctor, y por aquí tenemos varias. Iniciamos inmediatamente. Dice, mi bebé tiene 15 días de nacido y cuando le extraen sangre para realizarle análisis se le coagula. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Los bebés recién nacidos tienen una fragilidad capilar mayor y más rápida y se coagula más rápido la sangre porque las venas son más frágiles. Eso tiene que ver mucho con el tipo de coagulante que utilice la técnica al momento de tomar la muestra. Por eso nosotros los neonatólogos recomendamos que las muestras a los niños recién nacidos se la tome el neonatólogo en la unidad de cuidado intensivo, porque la fragilidad capilar en los recién nacidos, sobre todo por debajo de un mes, es mayor que los niños más grandecitos. Gracias, doctora. La próxima pregunta es un especial, un 2x1. Dice, mi hijo nació hace un mes y ha presentado una pequeña alergia en las entrepiernas. Tengo entendido que es el tiempo correcto para colocarle su parte íntima hacia atrás, pero tengo dudas. ¿Es cierto que esto le puede causar sangrado, doctora? Hay varias preguntas en esa respuesta. La primera, con un rash que tenga tu bebé no se recomienda la cirugía. Primero hay que tratar el rash que tiene tu bebé, que puede ser un eritema tóxico de recién nacido, colocándole una crema que contenga algún antimicótico o puede ser una crema con esteroides para que mejore la apariencia y sane completamente, porque eso puede tener efectos secundarios si tu bebé se le hace la circuncisión a esa edad. La edad preferible para realizar la circuncisión es después de los 6 meses, porque tu bebé tiene un mayor peso y evoluciona más rápido. Recordemos que esta es una cirugía ambulatoria y que no tiene efectos secundarios, y que puede perfectamente un bebé de 1, 6 o 1 año hacerla y no tiene ninguna repercusión o daños o complicaciones. Gracias, doctora. La próxima inquietud. Mi bebé de 6 meses tiene piojos. ¿Qué puedo aplicarle para removérselos? Wow, 6 meses, es sorprendente, Nairobi. Lo primero es mucho cuidado, hay que ser bien, tener buena higiene, aplicar champú que contenga permetrina, pero tiene que tener mucha cuenta al momento de usarlo porque es un niño de 6 meses. Nosotros los pediatras recomendamos la solución tópica con permetrina, cuidado siempre el área frontal, los ojos y sobre todo los oídos, pero debes tener mucho cuidado y mucha higiene. Y también puedes recortarle el pelo a tu bebé para que así pueda avanzar rápidamente y desaparezca totalmente ese tipo de manifestaciones que tiene tu bebé o lesiones que tiene tu bebé en el pelo. Doctora, muchísimas gracias. Decías rápidamente que quería mandar un saludo. Claro que sí, está en sintonía con nosotros la niña Meliagni, que nos mandó un beso a las dos. Las queremos mucho y gracias por la sintonía. Un saludo para ti, mi amor. Bueno, doctora, gracias por acompañarnos. Recordarles a ustedes que pueden hacer contacto con ella. La doctora Luli Gil es pediatra neonatóloga. Ahí está el número para contacto, es el 829-342-5578. En redes sociales, sígala, es muy activa. @pediatraluligil.